It's 9:20 and we are waiting for a baby and Mayra is jogging. Get that baby out. We'll put that on YouTube, on Facebook. And she's walking together with her machine. Yeah. Hello. Ah. And she's 2 centimeters dilated. 2 centimeters διαλυατάδα. Yeah. Έχει ανοίξει 2 εκατοστά. Okay, bye. Cuckoo. Ethan. Τι κάνεις εσύ εδώ? Τι κάνεις? Παίζεις. Η μαμά τι κάνει? Πού είναι η μαμά? Είναι εδώ. Είναι εδώ και τι κάνει η μαμά εδώ? Τι κάνει? Στο μωράκι, προσπαθεί να βγει το μωράκι, σωστά. Όμως δεν το αφήνει. Δεν το αφήνει. Η μαμά δεν το αφήνει. Όχι, το μωράκι τι κάνει, χτυπάει το κεφάλι του εκεί στο πουλάκι της μαμάς για να βγει. Ναι, όμως γιατί δεν την αφήνει. Δεν την αφήνει. Για πες μου αγάπη μου. Γιατί δεν τον αφήνει. Δεν τον αφήνει, σιγά σιγά θα τον αφήσει. Γιατί δεν τον αφήνει. Γιατί δεν είναι έτοιμος. Για έλα να δεις, ήταν. ¿Cuántos vamos a escoger? ¿Y tú no sabes jugar? Sí. ¿Seguro? Se echa y echamos a los helitos. Bájale un poco. ¿Cómo le bajo? Con... Yo sé cómo. Uy, adelante. Yo sé cómo. Así. Hey, κοίτα ποιος ήρθε. Η Λουίζα και η Εβάνα και η Σοφία. ¿Cómo andamos? Ya nos vamos rapidito. Sale más. Sale más. Te va a salir bien. Ay, sí, ok. Si quieres, nos vamos. ¿Ya? Sí, para que las llaves entonces te las dejo ahorita, por si algo necesitas. Ah, sí, ok. Sí, te... Τι όμορφο μωράκι που είναι. Τι όμορφο παιδάκι που είναι. Πώς θα σε πούμε σένα, Elliot ή David? David ή Elliot? Χαμογέλασες με τον David? Για πες μου αγάπη μου, πώς να σε πούμε σένα, David ή Elliot? David, Elliot. Γλύκα είσαι. ¿Te gusta? ¿Te gusta? ¿Te gusta tu hermanito? Ya lo querías conocer, ¿verdad? Βάλε το χεράκι σου από κάτω. Έτσι, 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 μπράβο. Βάλε το χεράκι από κάτω. Έτσι, πάρ' το αγκαλίτσα. ¿Ya no lo quieres cargar? ¿Ya se acabó el encanto? ¿De θέλεις άλλο? Τι θέλεις? Θες να παίξεις? Και αυτό το αυτοκίνητο. Y ahorita tu abuela te lo da. Espérame, espérame, Ethan. ¿Qué hace con su hermanito? ¿Qué hace mi hermanito? Ahora tenía frío y me lo puso aquí para que no le diera frío. Dame un abrazo grande, loco. Dame un abrazo grande. ¿Qué hizo? Te quiero, te extraño. Ya llevo 2 días sin verte, te extraño mucho. Mira, una bola. Sí. Una pelota. Una pelota pequeña, ¿verdad? Ya no es tan grande como cuando hermanito estaba. ¿Por qué es una pelota? Pues ya se va a empezar a hacer cada vez más delgadita, hasta que sea así flaca como la tuya. ¿Qué te parece? Кидай, по-важно, то просто важный блюза. Y ahorita lo amarras, no, lo envuelves. Quiero ver. Súbete. ¿Qué hace? Ten cuidado, no. ¿Qué hace mi hermanito? Oiga, sí. Eso, ahí estás bien. Estamos poniendo su ropita para que no se lo puedas cargar. Mira cómo llora. ¿Por qué? Lo voy a cargar. Deja que te lo dé tu abuela y ahorita lo cargas. Lo cargo, va a estar feliz. Claro, sí, mi amor, claro, te quiere mucho. ¿Lo cargas aquí con tu amiche? ¿No te gustó? Siéntate aquí, siéntate acá, espera. ¿Tanto envolvedero? Espera. Espera, Ethan. Espérame, Ethan, espérame, quieto. Para descubrir la cosa porque es un poquito brusquito. Más que con el niño, ahorita con mi herida. A ver, ahorita. Espérame, ahorita te lo acomodo. Nomás que necesitas sentarte más atrás. Donde te vas a acomodar con mami. Fíjame el pio piso, ¿caché? ¿Compas aquí? Bravo, hecho. Si quitas los zapatos, no los vaya a levantar y le den un golpe. Забирай, ya está, papuchi. ¿Eso qué? ¿Te los tienes quitado o algo? ¿Eso no gales? Δεν χρειάζεται, μπορείς να τα έχεις τα παπούτσια σου. Ό,τι θέλεις. Όχι. Έλα, θα το πάρεις αγκαλίτσα το μωράκι. Tu bracito aquí arriba, así. Mira, así que se recargue en tu codo. En este huequito va a recargarse así. Y ya lo tienes ahí. ¿Te gusta, mi amor? ¿Qué hace? Está durmiendo. ¿Por qué está sucio? Είναι βρώμικο. Son un poquito de cositas, mira, sucio, tú ves. Αυτό δεν είναι βρώμικο. Δεν έπλυνες τα χεράκια. Ναι. Πρέπει να πλύνουμε τα χεράκια. Όχι, δεν σε las lavo, pero tiene pinto seguramente de la plumín de ayer. Wow, σε αρέσει το αδερφάκι σου. Πώς το λένε? Elliot το λένε, ναι. Vamos a agarrarlo, tratar de agarrarlo de acá. De la carita nos agarran mucho. Dile, hola, Elliot. Hola, hermanito. Πες του γεια σου. Πες του τα ελληνικά. Γεια σου, Elliot. Hola. Pues tú ya soy Elliot. Hola. ¿Les agapó? No le pongas la... Oye, tratamos de no agarrarle la carita a mi vida con tu mano, por eso aquí es mejor. Porque ¿sabes qué? Que son muy delicados los bebés. No. Sí, suave, nada más suave. Oye, dile, yo soy tu hermano mayor. Dile, yo soy Ethan. Desde la fila aquí. Desde la fila aquí. Es tu hermanito. Dile, yo soy tu hermano mayor, Elliot. Dile. Pero estoy muy megalo, soy de vos. Te quiere mucho tu hermanito menor. Ya pues, y muy megalo, soy de vos. ¿Y por qué no estás despertando? Dile que, como dice papá. Πες του. Despierta. Πες του, είμαι ο μεγάλος σου αδερφός. Despierta. Πες του, ξύπνα, ξέρει και ελληνικά. Μάθε του, να του μάθεις και ελληνικά. Όλα, όλα. Πες του γεια σου, γεια σου. Hi, hi. Hi, hi, και αγγλικά θα του μάθεις και ελληνικά. Σωστά. Θα του μάθεις και τα τραγουδάκια. Acuérdate de tenerle su cabecita. Bravo, agapé, amor, qué bonito cantas. ¿Por qué no abres su boca? ¿Por qué no abres su boca? Porque ahorita no tiene hambre. No, que no, que hace así. Se me hace que está en cosa de verse. Ahí al lado tiene un botón. Despierta, despierta. ¿Θες να παίξεις μαζί του? Πες του ξύπνα. Fíjate ahí como ξύπνα. Ξύπνα, αδερφούλη. Για πες του ξύπνα, αδερφούλη. Ξύπνα, Elliot. ¿A quién se parece, mi amor? A Elliot. ¿A Elliot? Otra. Bichis. Acá. Mira, Ethan. Ethancito de mi vida. Mi amor. Mi hermano mayor. Ajá. Είσαι ο μεγάλος αδερφός. Πες είμαι ο μεγάλος αδερφός. Ήθαν, για πες είμαι ο μεγάλος αδερφός. ¿Por qué no vas a calar esta cosa? Esa es una sabanita, mi amor, porque ahorita mira, tú tienes tu ropa, tú tienes tus jeans, tienes tu playera blanca, tu playera de arriba. Eso a ti te cubre, toda esa es tu ropa y te cubre el frío. Él ahorita es bebito, necesita cubrirse con esa sabanita de conejo, ¿ya viste? No hay conejo. Mira, ahí está el conejo. ¡Ey, mira! ¿Qué es esa? Pelotas. Una pelota. Son. Con cuidado con su cara. Que no se lo cosquillas. Το γαργαλίσεις. Πες θα το γαργαλίσω. Πες θα το γαργαλίσω. Για δώσ' του ένα φυλάκι. Είμαστε έτοιμοι να πάμε στο σπίτι μας με το μωράκι, το καινούριο που το λένε Elliot. Για να το δούμε το μωράκι. Listo, mi amor, para ir a casa. Vamos a cambiarte. Elliot. Ajá. Con su trajecito nuevo navideño. Wow, qué όμορφο παιδάκι. Queda un poquito grandecito, mira tus piernitas. Qué όμορφο favoraki, pues así. Ya su Elliot. Pero por que lo estoy cambiando, es lo que quiero que se vea. Ah, qué. La cara de bebé la van a ver todo el tiempo con tu tipo de grava. Unos panes bien ricos. Elliot, τι είναι αγάπη μου? Τι είναι? Τι βλέπεις? Βλέπεις τον κόσμο γύρω σου? Τι γίνεται? Άνοιξες τα ματάκια σου? Ay, mira, pero tú qué verdad. Cosa hermosa. Θα φορέσεις και το ωραίο το φλις, το τζάκετ. Γιατί κάνει κρύο. Θα σου βάλουμε και το σκουφάκι να μην κρυώσει η καράφλα σου. Ναι, αγάπη μου, ναι. Σου φαίνεται αστείο? Σου φαίνεται αστείο, Elliot? Α, καλή κατσαμάρα. Πού είσαι? Σε χάσαμε, κουκουλώθηκες. ¿Ya estás listo? Ahora tenemos que hablarle a la enfermera para... Étimos. Ay, qué bonito. Me quedé con la cámara, creo que no. Digo, me ganas, viene. Sí, un poquito grande. Pues sí, se brechi. Así. Ay. Y nos dio un poco de hipo. Y este otro gorrito que le tenía le queda gigantesco. Ok. Bueno, le hablamos a la enfermera para ponerlo ya en la silla. Ok. Velo ahí, no se vaya a caer. Γεια σου. Hey. Hey. Elliot. Elliot. Τι είναι, βρε? Έτσι. Yes, hi, we're ready to leave. Thank you. Ήρθες, Elliot. Κοίτα εδώ πάνω. Έχεις λόξιγγα. Έχεις λόξιγγα. Déjame cambiarle las cobijas de abajo. Estas de aquí se quedan. Muchas gracias, hospital. Pero las nuestras están más bonitas. Esta, mira, te la hizo abuela Vicky, te la tejió. Solo es decorativa. Δεν σε βλέπουμε. Βάλε την κεφάλα σου από τη μέση. Me da cosa esto que está un poco... A ver, no. Ay, 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 ay. Ahorita te la acomodo de alguna mejor manera que no te lastime. Creo que tenemos que ponerlo en la sillita, ¿verdad? Ajá. Y sacarlo en la silla. Yes. Entonces, a ver, pero Dios precioso, ternurita. Sí, come on. You know, so, when you put him in the car seat, you actually shouldn't have him wrapped in the blanket, just because it won't fit between their legs. This is Samantha. Can I help you? Hi. Guapo. Hola, Elliot. Ya te está dando sueño. Yeah. No, I haven't. I just got the report from Janetta that the baby was free to go home. So, do you want me to? Φεύγουμε. Okay. Πάμε σπίτι με το καινούργιο το μωράκι που το λένε Elliot. Πάμε στο σπίτι. Κοιμάται. Πάμε στο σπίτι. Μάιρα. Φτάσαμε στο σπίτι μας, Elliot. Πάμε να μπούμε μέσα. Θα μπούμε μέσα στο σπιτάκι μας. Πάμε. Για να δούμε. Chef, no, no. Surprise, Ethan! Amor, ¿cómo estás? Έλα, πάμε μέσα, πάμε μέσα. Hola, mi amor. Tú fieres doraki, ¿eh? Y estos son sus regalitos de Elliot. Wow, ευχαριστούμε. Dale las a mami. Transformers. Ese jarúmano, Ethan, ¿eh? Ese jarúmanos. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Esas lechitas, mi amor. Pero ¿por qué estás? ¿Por qué tú se la ves al bebé? ¿Qué te pasó en tu cara? Yo peleé en el banco del ejercicio y yo leí después. Fuimos allá y después fuimos al doctor y ya me revisaron y después me arreglaron mi cachete. ¿Y te duele tu cachete? No, no ahora. ¿No te duele nada? No. ¿Y decir tanto moranqui? Quítate el Elliot a la de Fosho. No está un transformer. ¿Un transformer, mi amor? No sé. Uno transformer. Ahorita lo voy a... Ναι, θα πάμε να το ψάξουμε. Τώρα είναι στο αυτοκίνητο το transformer. Και εμένα... Ναι, εμένα θα μου δώσει μια γκαλίτσα. Μια γκαλίτσα. Και ένα βλάκι, έλα εδώ. Έλα εδώ ρε. ¿Qué? Tu hermanito, mi amor. ¿Dónde están estos pies? En apocato. Te los enseño, ten cuidado con su cara. Suave y tantito, si no se vaya a caer. Ok. ¿Te da gusto que ya estamos en casa? Sí. ¿Cómo ves a tu hermanito? Bien. No me dijeron cuánto se le va a bajar. En una semana. Más o menos, cuando menos. 7 a 10 días. Quiero mi Transformer. Es tu Transformer. Oh, qué bonitos regalitos para tu hermano. Vamos a salir. Ahora de qué lado, a ver. ¿Dónde vas a poner la cabecita del bebé? ¿Dónde te acomodas? Ok, pero tienes que poner tu brazo. Préndela. No, esto. Bueno, agárrale. Tienes que poner tu bracito. Dame ahí, chance tu dosis. Regalo tu mora. Ya, dame. ¿Quieres? Θέλει, μη φοβάσαι. Levántale un poquito más la cabeza. A ver, tu Mayra, ayúdale. Espera, mi amor, con cuidado, con cuidado. Mira, mete la mamila así. Ahora, agarra la mamila. Eso. Poco a poco. Hola, ahorita la va a agarrar, no te preocupes. Míralo. Eso. Eso es muy bien. Agarra la mamila. Tú no tengas miedo, agárrala, le estás dando. Bravo, Ethan. Sí, agarra la mamilita, mi vida. Tú agárrala, mi amor, con cuidado y con confianza, no te preocupes. Ahora, espera, tenemos que hacer pausa. Es que no sabe tomar ese cuento. No sé, pero el punto es... ¿Quiere más? Ahorita quiere más, espera un momentito, vamos a esperar a que él esté listo. Mira, ya está listo. Le vamos a meterle la mamila aquí. Agárrale la cabeza. Eso, así, tu brazo, ahí va. Van a apocarlo hacia aquí. Bravo, agape, muere a tocar. Bravo, Ethan. Un poquito más. Ahorita come. Dile, Elliot, tiene las manos, mi amor. Elliot. Bravo. Bravo, Ethan, por publicarle. Porque me da cosa que se me vaya. Como no está acostumbrado a esto, se le va a ir demasiado. Ah, es muy bravo. Le agarra la onda y empieza a comer. Míralo, míralo, mi amor, ya le agarraron el ritmo tú y él. ¿Y ves? Bravo. ¿Ves? Ya le estás dando de comer. Levántalo más, levántalo. Para que no entre aire. Sí, sí. Lo que pasa es que no quiero que entre aire, pero tampoco quiero que le vaya a salir un chorro y se me ahogue. Lo está agarrando bien. ¿Sí? Bravo, Ethan, tú tienes gala, tú estás comiendo perfecto. Tío Rea, puto cara. Se va a acabar el chulete. Sí, esa es la idea. ¿Y ves? Va a ser grande y fuerte. Va a ser grande y fuerte como tú. Agárrala bien. Sí, aquí. Pero él no la está agarrando bien. Sí, yo lo estoy. ¿Sí? Sí. No, ¿la cabeza? Elliot. Allá. El chupón. Eso. Ok. Es a lo que me refería, que él no la agarraba bien la mamila. Wow. Soy el hermano mayor. Hizo megalíteros a der Foss, ¿eh? Wow. Y le das de comer a tu hermano menor. Y mi hermano menor no puede agarrar a su hermano. No, porque él es menor, es pequeño. Algunas veces voy a darle leche con el vaso de vidrio. Yo creo que cuando sea de tu tamaño, Elliot, podrá tomar leche en el vaso de vidrio como tú. Pero para que pueda tomar leche en el vaso de vidrio, tiene que ser de tu tamaño. Debe tener 3 años y medio. Sí. Tío Rea, tú tienes tu gala. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5. Agarre bien la mamila. Se le entra aire. Chupando bien. Sí, si no le entra aire. Ay, perdón. Ay, perdón, Elliot, perdón. No, está tomando muy mal. A ver. Necesitamos algo para que no ¿así se... es mejor? No, más adentro, Mayra, más. ¿Así? No, está haciendo fuego la chupada. Sí, le está entrando aire. Ajá. Se va a caer sus dientes. Yo creo que con eso está bien, ya le dio de comer. Bravo, Ethan. Bravo, bravísimo. Lo hiciste muy bien. Bravo, Ethan, le diste de comer. Entonces, Stonader Full y su gala. ¿Tú dais ese sí? ¡Felicidades! ¿Sabes? ¿Cuánto le pusiste? ¿Te diste cuenta? Mi hermanito dijo gracias. ¿Y te fijaste? Dijo gracias. ¿Te fijaste cuánto era? No, la medida exacta no, pero sí era un poquito. ¿Se habrá tomado como 2 onzas de aquí? No. ¿No? ¿Una? Menos. No, ya sí, como me cansé. ¿Juraste que es? Vamos a acostarnos ya. Vamos a leer el libro, al dientes y a todo lo demás. Órale. Despídete de tu hermano. Dile buenas noches, hermanito. Papá, ¿quieres que te lleve hoy? Oye, bueno, ven. Pero ven a despedirte de tu hermano. Ven y dile buenas noches, hermanito. Buenas noches, hermanito. Buenas noches, hija. Me cansé. Ya te cansaste, mi amor. Dije, está bien, hermanito. Yo sé. Ahorita sí hay que hacer lo que saque el aire bien. Sí, ¿por qué? Digo, no fue mucho, pero en un momento sí la agarró bien. Sí.